autoridad. ¿Usted qué manda, comandante? ¿Por qué permite eso, comandante? Güey, si lo matan ya sabemos. Soy Ciro Di Costanzo y por su pollo que se los cuento en corto. Cuando la justicia se politiza, se esfuma y deja un maldito circo como el que les voy a contar. Morena ha estado golpeando severamente al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, luego de las críticas que vertió en contra del presidente y del gobierno federal. Le endilgan el asesinato de Giovanni López a manos de la policía. Entonces, mientras ellos tienen sus dimes y diretes políticos en plena pandemia, además, ¿no? ¿Dónde está la justicia? Bueno, en primer lugar, esto sucedió hace un mes. En segundo lugar, Giovanni López era un albañil de 30 años que fue levantado no por la policía de Jalisco, sino por la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, municipio gobernado por el PRI. Entonces, ¿quiénes serán los presuntos responsables? Pues los policías municipales que lo levantaron y el jefe de ellos, que es el presidente municipal o alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar. Entonces, hay que investigarlo a él y dejar caer todo el peso de la justicia encima de ellos. Porque además el presidente municipal tiene una turbia historia. Cuando era secretario del ayuntamiento, vendió unos terrenos a una persona que se los pagó, pero no le entregó los títulos. Esta persona, Álvaro Corona, fue misteriosamente desaparecido. Después su hermano, Gerardo Corona, denunció por desaparición y presunto homicidio. Y a los meses fue acribillado en la casa, en la puerta de su casa. ¿Quieren más? Además fue investigado por la su Procuraduría de Delincuencia Organizada por presuntos nexos con el cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Suficiente? Hay expedientes de venta ilegal de armas, de amenaza a sus adversarios políticos y además su policía tiene antecedentes penales de secuestro y homicidio. ¿Quieren más? ¿Por qué no mejor hacemos justicia para Giovanni de la verdad y nos dejamos de politiquerías? Así son las cosas y sí se las estamos contando. En corto. Si te gustó este video, pues compártelo. Si no te gustó, pues combátelo. Pero no, déjate de politiquerías. Exige justicia para Giovanni, pero en serio. Y no se queden indiferentes. Aquí abajo, cuéntenmelo. Todo.